Dios, gracias, gracias, gracias. Recibe toda gloria y toda honra, Padre Celestial, en este bello momento, Dios. Señor, todas las personas que están allí conectadas, recibiendo tu palabra, recibiendo más de ti, Maestro hermoso, divino, precioso. Gracias, gracias, Señor, gracias. Porque no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Tú nos bendices. Tú nos ayudas. Tú nos fortaleces. Señor, cada persona que está ahora mismo recibiendo, oh Dios, de tu bella presencia, cualquiera que esté agobiado, cansado, Señor, enfermo, pasando por momentos duros, yo te pido, Señor, que en este momento tu presencia traiga descanso sobre sus vidas, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Yo oro para que la mano de Dios venga sobre ti, te defienda, te ayude, te levante, te fortalezca. La mano de Dios poderosamente venga a tu auxilio, venga a tu rescate. Señor, que tu presencia ahora mismo fortalezca las vidas debilitadas. Las personas que están enfermas sean sanadas ahora. Los que estén siendo atacados por brujos, por brujerías, por hechizos, por altares, Señor, santerías, vudú, toda macumba, toda maldición, se pudre ahora. Se pudre toda brujería y toda maldición. Se pudre toda santería. Se pudre toda obra de las tinieblas. Y yo declaro tu vida liberada. Liberada en el nombre de Jesús. La mano poderosa de Dios contigo en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu respaldo, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga rica y poderosamente a todos mis amados hermanos. En este momento la bendición de Dios se derrame de una manera especial sobre todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí dispuestos a orar y a compartir revelaciones de Dios para tu vida. A orar y a compartir revelaciones de la palabra, revelaciones del Espíritu Santo para tu vida, para que ya no andes más en oscuridad, no andes en tinieblas. Alguien me dijo, apóstol, ¿cómo así que la brujería puede afectar mis finanzas? ¿Cómo así que los brujos pueden tirar brujería a mis finanzas y me pueden afectar el negocio? Yo le dije a esa persona, pues claro que sí, sí lo pueden hacer. Hay demonios especializados en afectar las finanzas de las personas. Y esto lo logran simplemente porque tus finanzas no están protegidas, no están bajo la unción del Espíritu Santo. Tus finanzas necesitan estar ungidas. Por eso yo a ustedes siempre les he enseñado a que deben ungir con aceite. Yo siempre tengo el mío por aquí, siempre cerca. Ungir con aceite sus finanzas, ungir sus negocios, ungir la caja registradora, ungir cada vez que usted saque dinero del cajero, conságrelo, reprenda todo espíritu de ruina, reprenda todo espíritu de miseria, reprenda todo espíritu de escasez y de pobreza, que ataque sus finanzas, repréndalo, pero únjalo, únjalos en el nombre de Jesús. Por eso hoy quiero orar por tus finanzas y te quiero enseñar una palabra para que con esta palabra puedas destruir todo demonio de ruina,
todo demonio de miseria, todo lo que ataque tus finanzas, todo lo que el brujo o la bruja estén usando para afectar tu economía. Así que, bendito sea el Señor, hoy tengo aquí el reporte de los diezmadores de este ministerio a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, local. Estos son hermanos que no fallan en sus diezmos. Ellos desde otros países están enviando sus diezmos, bendito sea el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Registramos sus nombres, bendito sea el Señor, porque estamos constantemente orando por las finanzas de ustedes, diezmadores, de los que ofrendan, de los que envían sus primicias, porque es necesario que tus finanzas estén protegidas. Hay personas que me piden oración y me dicen: apóstol, ore por mis finanzas. Y yo les pregunto a ellos: ¿por qué quieres que ore? Lo que pasa es que yo siento que me están tirando brujería. Yo siento que están tirando cosas malas, ruina. Yo no prospero y lo están tirando a mis finanzas. Y yo les digo a ellos: tú estás diezmando, tú estás ofrendando, tú estás dando tus primicias. No, yo no lo estoy haciendo. Pues esa es la razón por la que entonces Satanás, los demonios, los brujos, están afectando tus finanzas, las están afectando. Ahora, si tú quieres buscar a Dios, si tú quieres que Dios te bendiga, tú necesitas proteger tus finanzas. Bendito sea el Señor. Es por eso que todas las personas que diezman en este ministerio a nivel internacional, nacional y local, yo tengo el compromiso como apóstol, como profeta, como pastor, de orar, de siempre llevar a la presencia de Dios los diezmos de ellos y sus ofrendas, para que el Señor desate bendición y bendición y bendición sobre sus vidas. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si usted no lo quiere hacer, pues usted está en toda su libertad de no querer ofrendar ni diezmar. Pero entonces tú vas a tener un problema con las tinieblas. Hay gente que no diezma, no ofrenda. Hay gente que me critica a mí este tipo de mensajes. Ah, pero es que ya no se debe diezmar. Es que el diezmo era de la ley. Es que, bueno, mil y una cosa. Yo le digo a esa gente: si tú no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Pero yo te aseguro una cosa: cada vez que el diablo le dé su gana, los brujos, la gente que te tenga envidia, te quiera lanzar brujería para arruinarte, lo van a poder hacer. ¿Sabes por qué? Porque el diezmar y el ofrendar protege. El diezmar, el ofrendar y dar primicias protege. Protege las finanzas. Protege tu negocio. Mire, por no decir toda la gente que a mí me llama, que están mal económicamente porque no diezman ni ofrendan. Y si están ofrendando o están diezmando en algún lugar, en ese lugar debe haber ruina, o debe haber miseria, o debe haber alguna maldición, o ese pastor está administrando mal, muy mal, las finanzas que llegan a la iglesia. Porque hay pastores que no hacen esto que yo estoy haciendo. Yo oro, yo presento los diezmos de los hermanos delante del Señor. Yo le digo: Padre, mira a todos estos diezmadores, todos estos hermanos y hermanas que dan primicias y ofrendan. Señor, tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Yo lo hago, yo voy a la presencia de Dios y presento tus diezmos, tus ofrendas, presento lo que tú haces. Por ejemplo, si tú en este momento estás agradeciendo a Dios, ahora mismo enviando una ofrenda aquí en el chat, en este mismo momento, gloria al Señor, yo voy a estar orando. Y eso está haciendo de que Dios guarde tus finanzas. Sé que esto no le gusta a mucha gente,
Porque hay gente que lo único que quiere es que Dios les dé, pero ellos no dan. Yo no sé si me escucharon lo que dije, voy a repetirlo. Hay personas que lo único que quieren es que se les dé. Mire, usted no se imagina la cantidad de gente que me llama a mí a pedirme oración. Y hay personas que todos los días me escriben, ore por mí, ni siquiera me piden el favor. Hay personas que me dicen, apóstol, ore para que Dios me sane. Ni siquiera dicen, apóstol, por favor, ore por mí. Apóstol, por favor, aunque sea uno tiene que ser, consciente del trabajo que hacen las otras personas. Y aunque sea pedir el favor, bendito sea el Señor, pero no. O sea, le imponen a uno como si fuese la obligación de uno. Y esa gente todos los días me mandan peticiones. Mira, llevan años conmigo, ni siquiera mandan una ofrenda. Yo no les estoy pidiendo dinero para orar por ellos, pero uno también tiene que ser consciente, bendito sea el Señor, de que si hay una persona que está constantemente batallando a tu favor, orando por ti todos los días, hombre, aunque sea, apoya ese ministerio, apóyalo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Apoya ese ministerio, aleluya, para que así uno continúe y continúe y continúe. Hay personas que todos los días mandan ofrendas en cada en vivo que yo hago. Lo mandan aquí en mi canal de YouTube. Ellos me llaman por PayPal, por Western Union, por MoneyGram. Aquí mismo en el chat, en las supergracias, en las supercalcomanías, en el superchat, ahí dejan su ofrenda y dejan su petición. Gloria al Señor. Pero tú tienes que entender que siempre que tú diezmas ofrendas, hay que presentarlo delante de Dios. Si el pastor que tú tienes no está haciendo eso, entonces tú vas a ver eso reflejado. Tú vas a ver eso reflejado. Bendito sea el nombre del Señor. Vas a ver eso reflejado. Gloria al nombre de Jesucristo. La profeta, gloria al Señor, ella constantemente está orando por tus finanzas, y yo también me uno con ella para que Dios desate bendición hasta que sobre y abunde en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos siempre, y hoy vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso es Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Yo presento cada diezmador en esta hora, Señor. Cada hombre, cada mujer que apoya, Señor, el ministerio, que invierte en tu obra, que no tienen, Señor, duda al respecto. Yo te pido que cada diezmador, Señor, de este ministerio, cada diezmador, Señor, cada ofrendador, cada persona que apoya, Señor, este ministerio a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, Señor, vea tu bendición. Señor, a todos los que le estén haciendo brujería, esa brujería no surtirá efecto. A todo el que le estén haciendo santería, esa santería no hará efecto. En el nombre poderoso de Jesús, no hará efecto. Señor, porque tu mano de poder está en sus finanzas. Y yo hoy unjo las finanzas, Señor, de todas estas personas. Pongo aceite consagrado en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo unjo, Padre Celestial, oh Dios, todas estas personas, Señor, que envían sus diezmos. Yo pongo aceite sobre ellos, sobre sus finanzas. Todo el que quiera tirar brujería sobre las finanzas de estos diezmadores a nivel internacional, nacional y local, Señor, toda brujería se le devuelve al brujo, al satanista, al santero, al que tenga envidia, se le devuelve en el nombre de Jesús. Señor, y
Te pido, Padre, que tu promesa en Malaquías 3, 10 y 11, que abrirá las ventanas de los cielos, que proveerás alimento en tu casa y que reprenderás al devorador por nosotros, Señor, se cumpla en cada uno de estos diezmadores en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios se cumpla en tus finanzas. Que toda envidia, toda persona que te tiene envidia, que te esté lanzando brujerías, toda persona que esté lanzando santerías a tu negocio, toda persona que esté lanzando envidia y maldad y maldiciones, se le regrese su baldón. Se le regrese su baldón en el nombre de Jesús. Y yo declaro ahora mismo tus finanzas sanas, sanas, sanas. En el glorioso nombre de Jesús, declaro tus finanzas totalmente sanas. En el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias. Porque tú libertas, porque tú sanas todo negocio. Estoy viendo negocios ahora que han sido afectados por brujería. Mira, no es que yo quiera tu dinero, pero es que si tú no empiezas a diezmar, si tú no empiezas a ofrendar, va a ser difícil que la brujería se vaya de tu negocio. Empieza a obedecer esta palabra. Aunque la gente te diga que es que ya no se debe diezmar, eso es falso. Bendito sea el Señor. Si has tenido malas experiencias en iglesias con el diezmar, no todas las iglesias son malas administradoras de tus diezmos. Si tú diezmabas en un lugar y le dieron mal, y tú no veías bendición y le dieron mala administración a tus finanzas, no todas las iglesias son así. Yo doy reporte por las finanzas de la iglesia y hago esto siempre. Aquí están los sobres. Aquí hay gente, gloria al Señor, que ha diezmado en estos días, ha diezmado en estas semanas, y aquí están tus diezmos, tu informe de diezmo. Aquí está, bendito sea el Señor. Por ejemplo, aquí está el nombre de Sergio Andrés, aquí está el nombre de Evangelina, aquí está el nombre de Israel, aquí está el nombre gloria al Señor, Cindy. Aquí hay nombre de todas las personas. ¿Qué hago yo? Yo registro en un sobre su diezmo, su ofrenda, su primicia, y la traigo delante del altar del Señor. La traigo delante del altar y bendigo las finanzas de esas personas. Oro para que se rompa toda brujería, santería, vudú, macumba, maldiciones, envidia, porque hay mucha gente envidiosa. ¿Sabe? A muchos de ustedes les está yendo mal económicamente porque alguien tiene envidia y no lo sabes, y la envidia es un demonio. Alguien con sus malos deseos te está tirando brujería. Alguien con sus malos deseos de envidia, sin tú saberlo, y tal vez esa persona puede hasta ser alguien cercano a ti, algún vecino, algún compañero de trabajo, al ver de que tú estás siendo bendecido, busca cómo afectar. Al verte que tú tienes un negocio, busca cómo afectarlo. Pero por eso nosotros oramos. La profeta Edelsa González y yo oramos, profetizamos, declaramos palabra apostólica, declaramos palabra profética para que Dios sane las finanzas en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú tomes un billete. Toma un billete allí, gloria al Señor, adorado sea Jesús. Toma un billete y vamos a hacer una conexión, gloria al Señor, gloria a Dios. Yo estoy sacando aquí de mis finanzas y vamos a ungir, aleluya, el dinero que tienes allí en tu cartera, en tu billetera. No importa si tienes $1, $5, $10, lo que tengas, vamos a ungirlo. En el nombre de Jesús, si tienes aceite, toma aceite allí. Aleluya. Y aquí yo voy a poner aceite en mis finanzas. Mis finanzas, ahí está. Gloria al Señor. Y lo presento delante de Dios. Esto es un acto profético. Esto es un acto profético. En el nombre de Jesús. A favor también de todos los diezmadores. Padre, Señor, mira este dinero
que he ungido, Padre Celestial. Señor, con él yo hago un acto profético con todos los diezmadores y los que ofrendan. Señor, y todo el que ahora mismo esté en situación de ruina, de miseria, de escasez, Señor, de deuda que no ha podido cancelar, no ha podido pagar, yo te pido, Padre querido, Padre hermoso y bello, que tú traigas bendición. Que tú traigas bendición, Señor, a cada persona. Que se rompa la ruina, que se rompa la miseria, que se rompa la escasez, que las deudas se cancelen en el nombre de Jesús. Señor, los que han ungido ahora dinero que tienen en su billetera, Señor amado, tu mano poderosa empieza a romper, Señor, toda brujería. Tu sangre preciosa empieza a libertar. La unción del Espíritu Santo empieza a podrir los yugos. Los yugos se empiezan a podrir ahora. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús se pudre todo yugo. Hoy es día de liberación financiera. Dígalo conmigo, hoy es día de liberación financiera. Todo demonio de ruina, todo demonio de miseria y todo demonio de escasez lo reprendo ahora. Yo declaro tus finanzas libres, 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 libres en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Ahora también unja su billetera. Vamos a ungir la billetera. Gloria al Señor. Si tienes tu billetera allí, úngela. Aleluya, para que todo lo que entre en ella, todo lo que entre en ella se convierta en bendición. Aleluya. Yo estoy ungiendo mi billetera con aceite consagrado. En el nombre de Jesús, toma tu billetera. Adorado sea Dios, tu cartera, ahí donde tengas, donde tú metes el dinero, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, y pon de la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que la unción pudre los yugos. Padre, esta es mi billetera. Alguien repite esto conmigo. Esta es mi billetera. En ella yo coloco las bendiciones que Dios me da financieramente. En ella yo guardo mi dinero. En el nombre de Jesús, yo decreto que todo dinero que entre en esta billetera, el Señor lo cuidará, lo protegerá y producirá ese dinero frutos. Reprendo todo demonio que quiera atacar mi billetera. En el nombre de Jesús, toda ruina, miseria, escasez o pobreza. Y yo declaro bendición de parte de Dios en mis finanzas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Ya la ungí, gloria al Señor, por dentro. Aleluya, gloria al Señor. Todo, hágalo, únjala, únjala. Aunque a la gente le parezca esto raro, ese es su problema. Estos son actos proféticos que se pueden hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Actos proféticos que usted puede hacer. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero leer, gloria a Dios, algunos versos que están en la palabra del Señor al respecto de esto. Deuteronomio capítulo 28. Adorado sea Dios. Mira lo que dice. Hay gente que dice que Dios no está interesado en dinero. Mire, Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero los que necesitamos dinero aquí en la tierra somos nosotros los humanos. Así que la vida espiritual de las personas, gloria al Señor, no solamente está en ir a la iglesia, en orar, en ayunar, en leer la Biblia, en eso. Bendito sea el Señor, también tenemos una vida humana. Nosotros no solo somos espíritu, también somos humanos y tenemos una vida humana. Y por decirlo de esa manera, desgraciadamente, humanamente debemos tener cómo solventar para poder tener algo en esta tierra, comprar comida, comprar cosas. Hay gente que espiritualiza todo. Y después usted los ve dando mal testimonio.
Por eso el Señor dice en su palabra, en Deuteronomio capítulo 28, mira lo que dice el versículo número 11. Dios está interesado en que tú estés bien. El único que no quiere que tú estés bien es el diablo. ¿Cómo es posible que la gente inconversa tenga muchas riquezas y los cristianos estén viviendo en ruina? Eso no está bien, pueblo. Porque es que el dueño del oro y de la plata no es Satanás. El dueño del oro y de la plata es Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es el dueño del oro y de la plata. Eso lo dice el libro de Ageo. Gloria al Señor. Por eso tú no puedes espiritualizar todo. Porque entonces hoy hay muchos cristianos dando mal testimonio. Mal testimonio de ruina, mal testimonio de miseria, mal testimonio de deuda. Cristianos reportados a centrales de riesgo. Reportados, el banco los anda buscando. Les anda quitando su casa, el carro, el automóvil, su moto. Embargándoles. No, eso no está bien. De que usted tenga un mal testimonio financiero, usted está colocando en vergüenza al Dios Todopoderoso, que dice en Deuteronomio 28:11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Oye bien, en bienes. Cuando hablo de bienes, estoy hablando de cosas materiales. Eso está aquí en la Biblia, está en la palabra. Ahora, si tú no ofrendas, si tú no diezmas, entonces no va a haber nada que proteja tus finanzas y que se cumpla esta palabra en ti. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. Sé que en este tipo de mensajes no se conecta mucha gente, pero bueno, gloria a Dios, los que están allí recibiendo la palabra y ven, gloria al Señor, resultados en el diezmar. Yo le animo a que no deje de hacerlo, a que no deje de practicarlo. Yo lo practico, yo lo hago. Bendito sea el Señor. Y yo veo resultados. Yo veo la bendición de Dios en mi vida. A mí no me interesa quien quiera decir cosas en contra del diezmar. Ah, que el pastor lo que quiere es plata. A mí no me interesa. Yo diezmo, yo veo bendición. Gracias le doy a Dios que yo no dependo de los diezmos de la iglesia que pastoreo. No. Y se lo digo con toda verdad y autoridad delante de Dios. Doy gracias a Dios, aleluya, que vivo por fe y el Señor me sostiene. Cuando salgo a cruzadas, cuando voy a campañas, que me bendicen y me bendicen bien. ¿Por qué? Porque yo diezmo. Yo doy de mis diezmos, yo doy de mis ofrendas, yo doy mis primicias. Aleluya, gloria al Señor. Y se lo digo con toda verdad. Mire, hoy hay emisarios del diablo que han desprestigiado el diezmar. Pero usted no se imagina el apuro en el que se encuentra un brujo cuando trata de tirarle a las finanzas de un cristiano que diezma. Se mete en un problema ese brujo. Se mete en un problema esa bruja. Se mete en un problema. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hacer algo. Quiero orar por personas que estén pasando por situaciones difíciles económicamente. Por favor, bendito sea el nombre del Señor. Voy a recibir solamente 3 llamadas. Los que me quieran llamar, llámeme. Gloria al Señor. Solo 3 llamadas. 3 llamadas. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted quiere que ore por sus finanzas, usted dice, pastor, me están tirando brujería. Me están tirando brujería a mis finanzas. Santo es el nombre del Señor. Y usted quiere que yo ore, llámeme en este momento, bendito sea el nombre de Jesús, y yo voy a estar orando por tus finanzas. Para que se rompa toda brujería, toda hechicería, toda santería, todo vudú, toda macumba. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Voy a recibir las llamadas. Gloria al Señor. Dios bendiga. Pastor, Dios. Buenos días.
Dios te bendiga. Amén. ¿Con quién hablo? María Villarreal Zabaleta, desde Barranquilla. Barranquilla, Dios bendiga. Dios te bendiga grandemente. ¿Tus finanzas están afectadas? De más de afectada, hermano. No tengo ni siquiera para comprar la medicina, porque ahora en las EPS nunca hay medicina. Y uno pasa, yo acabo de pasar por un cáncer. Y aquí con un problema en el corazón grande y el azúcar a millón. Bueno, vamos a estar orando. Vamos a orar porque tenemos un Dios que dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata. El dueño del oro y de la plata no es el diablo, es nuestro Dios. Amén. Así que usted puede decirle al Señor: bendíceme, Señor, bendíceme, bendíceme. Voy a orar por usted en el nombre de Jesús y voy a orar por su salud también. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro la vida de esta mujer sana. Tú vas a proveer. Tú vas a proveer para esos medicamentos, papá. Tú vas a proveer, Señor, para su salud. En el nombre de Jesús, esa medicina que ella necesita. Llega el dinero, llega la bendición. Señor, alguien, tú tocas su corazón y va a ayudarla. Padre, se abren las puertas. Se sanan las finanzas en el nombre de Jesús de esta mujer. Reprendo toda brujería. Reprendo toda maldad. Reprendo toda envidia, Señor. En el nombre de Jesús, y declaro libre tus finanzas. Diga conmigo: la bendición de Jehová está en mis finanzas. La bendición de Dios va con mis finanzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo espíritu de ruina. Que todo espíritu de ruina. De miseria. De miseria. Y de escasez. Y de escasez. Se van ahora. Se van ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones allá en Barranquilla. Amén, mi hermana. Amén. Que Dios le siga bendiciendo. Igualmente a usted. Mucha bendición y usted está sana ya. Es azúcar. En nombre de Jesús, ese cáncer no regresará nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria al que vive por los siglos. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria, Señor, aleluya. Vamos a recibir otra llamada aquí. Dios bendiga. Bendiciones, apóstol. Habla con Miladis Jaco, mediata del departamento del Cesar. Dios te bendiga grandemente. ¿Desde dónde me llamas? Desde San Martín Cesar, Colombia. San Martín Cesar, gloria al Señor. Me dice que es buena, hermosa tierra. ¿Están afectadas tus finanzas, mi hermana? Pastor, mis finanzas están bien afectadas porque tengo ataques de tres brujos que me están atacando. Soy líder de una iglesia acá en San Martín César. Santo. Me están atacando espiritualmente. Estoy apenas nueva, o sea, vieja en el evangelio, pero no tengo un entrenamiento como estoy viendo sus en vivos. Sí. Y sé que esta llamada me la permitió el Señor. Amén. Veo que tienes como un negocio, como una pizzería. En mi negocio montar una pizzería, pero mi esposo le da mucho temor y le estamos orando al Señor, le estamos llamando. No tengas miedo, dice el Señor, yo estoy contigo. Dice el Señor, yo voy a proveer los recursos, la inversión para eso, en el nombre de Jesús. Así que ten fe, porque yo estoy viendo un crecimiento. Estoy viendo que hoy algo se rompió ya, desde el momento que llamaste y entró tu llamada. Se rompió en el nombre de Jesús algo. Se rompió. Padre, en el nombre de Jesús, todo miedo, toda inseguridad, Señor, que hay en el corazón de ellos se va. Padre, porque tú les bendecirás, les prosperarás. Se desata, Señor, un nivel de bendición grande para ellos. Ellos, Señor, verán tu mano poderosa. Cómo tú te mueves, Señor. Toda brujería, todo el que esté tirándole, Señor, a ellos, se les regresa su baldón. Toda ruina que le estén tirando a ellos, se les regresa al que lo esté haciendo. Toda miseria, toda escasez, todo estancamiento financiero, todo trabajo de santería, se le regresa el que lo esté haciendo. Quien se arruina es el brujo y el que lo esté consultando para dañar a esta familia. Yo declaro ahora mismo que la bendición de Dios es la que enriquece y viene sobre ustedes. Que la bendición de Dios trae rompimiento de toda ruina y la bendición de Dios
les alcanzará, dice la palabra, y vendrá sobre ustedes en el nombre de Jesús. Como apóstol y profeta del Espíritu Santo, yo los declaro en el nombre de Jesús prósperos y bendecidos. Amén y amén. 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 Que Dios te bendiga grandemente, mi hermana, y con mucha fe creyéndole al Señor. Amén. Amén. Yes, amén. Aleluya. Bendiciones, bendiciones. Escribiré o leer aquí para enviarle una bendición. Amén. Gloria al Señor. A este número puedo. A este, sí, a este mismo Neki. No se preocupe, a este número. Pasa de miércoles, le consigno y le enviaré la copia de la consignación. No se preocupe, no se preocupe. Aleluya, Dios conoce su corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Última llamada, bendiciones. Dios bendiga con quien hablo. Dios bendiga. Ok, se cortó la llamada ahí. Gloria al Señor. Vamos a recibir una llamada más. Adorado sea Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga. Ok, se cortó la llamada ahí. Bendiciones. Bendiciones. Adorado sea Dios. Dios le bendiga. Bendiciones. Gloria al Señor. Pastora, Dios le bendiga. Bájele un poquitico a su retorno. ¿Me escucha? Amén, pastor. Dios amén. Bendiga, apóstol Pablo. Amén. Dios bendiga. Vamos a orar por sus finanzas, pastora, y la iglesia. Amén, pastor. Amén. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, por tu sierva. Te doy gracias, Señor, por sus finanzas. Señor, ahora mismo, oh Dios, que tu palabra, Señor, fluya con poder sobre ella y tu bendición se derrame en todo lo que ella necesite, Padre celestial. Señor, que tu bendición le alcance, que tu bendición venga sobre su vida. Señor, y le bendiga grandemente lo que ella necesite ahí en la obra, Señor, en la ciudad donde pastorea, en la ciudad donde ella, Señor, tú la usas. Padre, envíale gente, Dios mío, que apoye la obra. Se desata, Señor, todo el que esté tirando, Señor, brujerías contra la iglesia, para que se estanque, se rompe y se pudre toda brujería. Señor amado, y tu obra avanza, tu obra crece. Señor amado, sé lo que tu sierva necesita. Padre, tú lo provees. Yo lo veo, Señor, que la bendición llega. Yo lo veo, Señor, que la bendición le alcanza. Dios, la situación por la que ella está pasando, que tú me muestras, Señor. Dios dice, llega un nuevo día, llega un nuevo amanecer. El Señor dice, se acabó el desierto para ti, viene tu paraíso. Se acabó la sequía, viene la lluvia. Se acabó la escasez, viene la abundancia. Porque Dios dice, te has mantenido fiel en el momento de crisis difícil y de prueba. Tú has sido fiel y a los fieles yo los bendigo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Ten paciencia, que tu bendición está cerca, está allí, en el nombre de Jesús. Dice el Señor, lo que quieres comprar para la obra, para mi obra, se soltó de los cielos y ha sido enviado a tus manos. Y esa bendición también habrá parte para ti, dice el Señor. Todo brujo y bruja que te ha atacado, dice el Señor, yo les devuelvo su baldón. Se les devuelve su baldón. Y todo el dolor que te han provocado, dice el Señor, yo lo quito de tu corazón y ellos sentirán el dolor que un día causaron en ti. En el nombre de Jesús, eres bendecida, fortalecida hoy por el poder de la palabra. Como apóstol y profeta del Espíritu Santo, yo declaro y decreto esa palabra sobre ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sierva del Señor, no baje la fe, siga con su mirada en Cristo, que la bendición se soltó para usted. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué presencia hermosa hay sobre usted allá. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo.
Amén. Dice, amén. La compartimos con tu obra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Dios, amén. Aleluya. Así sucederá. Así sucederá. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga grandemente. Amén. Le regalo proféticamente Deuteronomio 28:11. Recíbalo y séllalo en su vida. En el nombre de Jesús. Deuteronomio 28:11. Dios le bendiga. Dios me la bendiga grandemente. Amén. Amén. Bendiciones. Estaremos en contacto porque quiero ir a Perú. Quiero estar allá en Perú y bendecirle. En el nombre de Jesús. Oremos a Dios para que todo se dé. Amén. Amén. Esa bendición tú traerás. Bendiciones. Amén. Bendiciones, sierva del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Bueno, no recibiré llamadas. Gloria al Señor. Hemos llegado a la parte final. Aleluya. Gloria al Señor de esta palabra. Gloria al que vive por los siglos. Y quiero darle gracias a Dios. Porque hoy se ha roto toda ruina, toda miseria, toda escasez, toda obra de las tinieblas. Padre, gracias. Estos diezmadores. Mire, le aconsejo. Diezme. Ofrende. Yo lo hago. Y yo no soy oveja. Yo soy un apóstol. Soy un profeta. Diezme. Ofrende. Aunque usted escuche de cuánta gente. Usted escuche. Que no se debe diezmar. Ese es el problema de ellos. Si el diezmo funciona. Yo lo voy a seguir haciendo. Gloria al Señor. Aleluya. Así que Dios me los bendiga. Oro por estos diezmadores. Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo, Padre. Te glorifico, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Que estos diezmadores vean tu mano de poder manifestada. Porque tú no mientes. Tú, Señor, no mientes. No eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú cumples tu palabra y yo lo he visto, papá. Yo lo he visto. Así que todo brujo, bruja, que ataque la finanza de un hijo de Dios que diezma, se tendrá que enfrentar contigo, Padre Celestial. Pues tu palabra dice que tú reprenderás al devorador por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Amados, gloria al Señor. Que Dios me les bendiga grandemente. Aleluya, espero que esta palabra y este tiempo de oración, aleluya, haya sido de bendición para ti. Por favor, háblale a otros de este canal. Si tú quieres comenzar a diezmar y ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo, gloria al Señor, hazlo. Sé que Dios te va a bendecir como hace con todos estos hermanos que diezman y ofrendan en nuestro ministerio. Y ellos están viendo bendición grandemente. Así que, gloria al Señor. Si lo quieres hacer, hazlo. Ahí está toda la información en pantalla. Me puedes escribir también y preguntarme cómo, si hay otras formas para hacerlo. Amén. Si quieres pertenecer a la escuela de guerra espiritual y a la escuela de profetas, gloria al Señor, solamente dale al botón unirse, únete como miembro de la escuela de guerra espiritual y de profetas, paga tu membresía, luego me escribes, me das tu nombre como tú apareces en YouTube. Y yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes y te comparto los módulos de cada una de las enseñanzas que hasta ahora hemos dado. Amén. Sé que va a ser una grande bendición. Te vas a entrenar en la guerra espiritual y vas a aprender a cómo batallar, a cómo luchar. Gloria al nombre del Señor. Por favor, compártele a alguien esta enseñanza. Envíasela. Hay gente que está engañada, creyéndole de que ya no se debe diezmar y está mal económicamente, mal, mal, mal. Y el problema es ese. Esa es la solución, si quieres ver bendición. Ahora tienes que saber en qué lugar vas a diezmar, porque hay lugares donde pastores no le están dando buena administración a las finanzas. Y por ende, ahí entra entonces el enemigo y ata las finanzas. Pero el diezmar funciona. Y es de poder. Que Dios te bendiga.
Que Dios te guarde. Nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Dios te guarde. Dios te bendiga.